repente la trova, el programa familiar. Así que póngase cómodo que esto va a comenzar. Esto ya va a comenzar en una noche genuina. Y acaban de escuchar nuestra trova campesina. Hola, 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 bienvenidos mis amigos, mis amigas. Buenas noches, de nuevo con ustedes en De Repente la Trova. Hoy traemos un invitado bastante especial, bastante sonoro. Tenemos varias sorpresas en el programa. Así Cacao, es. Bienvenido, así papá. Es. Muchas gracias, Carriel, a todos nuestros amigos. Muy buenas noches. Saludando a toda esa gente bella que nos escribe, que nos dice que le encanta este programa. Gracias, vamos a multiplicarlo, vamos a apoyarnos porque la trova es patrimonio cultural de nuestra nación, igual que el sombrero volteado, que hoy le hacemos un homenaje a nuestra Colombia con este sombrero. Sí, señor, porque no es el sombrero costeño. ¿Y cada que el sombrero es costeño? No, señor. Sombrero insigne colombiano y por eso le rendimos homenaje a nuestro sombrero o el tiao que ha usado el Papa, presidente de los Estados Unidos, de la Patagonia, de la Conchinchina, mejor dicho. Este es el sombrero colombiano por excelencia. Y a un amigo que se vino de poncho, un saludo para Jorge Ocampo, nuestro caricaturista. De repente la trova, yo digo con optimismo, porque aquí hay caricatura, buen humor y repentismo. ¡Eso, Jorge! ¡Jorgito! Está trovando mucho, Jorgito, ya. Yo creo, Carriel, que en esto salen de uno de nosotros dos. Sí, 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 sí. Está. Ave María, está trovando demasiado. Pero le toca engordar un poquito más, Jorge. Ave María. Bueno, Carriel, usted ya lo decía ahorita, tenemos un invitado súper, súper especial. Y más que súper especial, es un trovador de hace muchos años, de vieja data, que ha estado en muchos festivales. Venga, ¿es trovador? Sí. Espérate, espérate. Sí, es un trovador. Ah, yo pensaba que era una trovadora. ¿Trovadora? Pero es que ¿qué le pasa? Estoy equivocado. Bueno, preséntelo enseguida. Yo lo voy a presentar para que sepan de quién estamos hablando. Vamos con los famosos de la trova. ¿Usted está confundido, Carriel? Sí, estoy confundido. No. Vos me dijiste que... A ver, te le digo pues, quién es, pues, vea. Él viene desde el santuario. Vale. Una tierra que es muy sana. Se llama Rodrigo Gómez y le decimos Campana. A ver, Campana, ahora sí puede entrar, papá. Ahora sí. Ahora sí, Carriel, ya te quedó claro quién es. Es que estaba confundido, creí que era una damita, porque antes me habían dicho, dizque era Campanita. ¿En serio? Defendete, hombre, Campana, por Dios. Me confundió con mujer, entonces llórale trueno, pero es que soy un varón, porque todavía sueno. Campana, bienvenida De Repente la Trova. Y créame que aunque se enoje, Carriel tiene mucha razón. Porque resulta que es que uno siempre que habla de Campana o Campanita. Es más, hubo una época donde Lamparita de Manizales quedó reina de la Feria de las Flores. ¿Sí? Saludo para Claudia Lucía Ríos en Manizales. Y uno decía Campanita y todo el mundo creía que era Lamparita. Ah. Y nuestro amigo caricaturista, Jorge Ocampo, yo le hablé de Campana y creía que era una muchacha. ¿No te ha pasado mucho eso también en los escenarios, Campana? Pues sí me ha pasado, pero le cuento la historia porque es mi seudónimo, porque me llamo Campana. ¿Por qué le dicen Campana? Porque yo empecé a actuar en 1990, siendo un niño de 15 años. ¿En el 90? En el 90. Y resulta que en Santuario hay dos cosas famosas, que es el buñuelo de Santuario, ¿sí? Estos ya le doy, y las campanas. Pero en el santuario había un trovador que le decían Buñuelo. Entonces, pegué la segunda. Venga, y las campanas, ¿desde cuándo? Yo no sabía eso. Las campanas de santuario, sí, son famosas. La tradición en el santuario es llegar, comprar buñuelos y escuchar las campanas. Bendito sea mi Dios, esa sí no me la sabía. Cacao, como en mi pueblo Jericó, que se caracteriza por el tañir. Dice, escuche el lenguaje pulcro, por el tañir de las campanas, o sea, por el sonar de las campanas. Y es un sonar característico, las campanas tienen una afinación especial y diferente que no suenan en ninguno otro municipio de Antioquia.
O sea que campana tiene mucho que ver con lo de las campanas, lo de la afinación, ¿no? Sí, claro. Desde 1990... Yo pensé que era por la cuerda que le decían campana. O sea que son como 31 años ya trovando. 31 años trovando. Llevamos lo mismo, también empecé en el 90, no me he encontrado en muchos escenarios, pero yo creo que las cosas bonitas que nos deja la trova son las anécdotas, campana. Sí, excelente. ¿Alguna anécdota te acordás por ahí que nos haya pasado, que te haya marcado en la trova? Recuerda que es horario familiar y su señora lo está viendo, ojo, advierto eso. Sí. Bueno, ¿con quién? ¿Con Carrillo? Con los que yo he vivido tanto, hermano, soy una cocherretazo. Cuente la que quiera. Yo soy, con Neruda también, con todos. Cuente, cuente. Bueno, a mí me pasó una muy, muy chistosa, que organizó un festival en Santuario, un Rey de Reyes, que festival que respete el Santuario, no puede faltar cacao. Resulta que lo vio por una finca el cura. Otro rey nacional. Otro rey nacional que saludo para Ricardo mucho, Martínez. Con el cura. Y como cacao es gomosito, está prendidito, había un jacuzzi. Entonces me dijo, campana, ¿me puedo meter? Yo, métase. Entonces le prendí la perilla y hizo otra espuma. Yo estaba frío, nunca calentó. Entonces cuando la espuma tapó a cacao, imagínate cómo era la espuma que lo tapó, el cura era gritando, ¡se ahogó un rey, se ahogó un rey, se ahogó un rey! Esa es una anécdota, hermano, muy, muy buena. No, 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 esa anécdota está especial porque yo me acuerdo del cura gritando, ¡se ahogó un rey! En toda esa finca. Pero no se ahogó, pero como no calentó nunca el berraco jacuzzi, sí le dio un resfriado que casi lo mata. Me tragué todo el agua del jacuzzi, por eso estoy así. Bueno, no. Ya casi. No vamos a hablar de eso, más bien una sorpresa muy bonita que le tiene de repente la trova aquí en Telemedellín a nuestro invitado especial. Le trajimos campana. La suegra a Campanita. No, 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 eso no, hombre. No, no. Vamos con esta que es la tanda famosa. Yo me lo quiero ganar y quiero tirarla toda. El festival de Atroscol, porque creo que está de moda. Me voy para la discoteca y ponga mucha atención. Lo que ahora está de moda es bailar el reggaetón. Y si no sabe jugar, debe ser buen colombiano. Yo creo que está de moda nuestro fútbol, primo hermano. Y yo le pregunto a Julio, para que no se me aburra, si en agosto usted, señor, está de moda la burra. Yo no quiero criticar, dice un hijo de urumita, porque me va a hablar de burra con tanta mujer bonita. ¿Y hubo? Si se va para Venezuela, yo le digo de seguro, por allá en ese lado está de moda Maduro. Y usted debe de saber que no todo es un embargo. Está de moda de Uribe, pues la pelea con Santo. Bueno, estanda, campana, aunque no se ve que hace añitos ya. Y yo ¿no? le voy a trobar. ¡Ay, hombre! Oiga, querido cacao, porque es que el acordeón yo ya lo tengo afinado. ¡Ay, hombre! Lo que pasa, Carriel y amigos televidentes, aclaremos. Es que, para los que no sepan, ahí está nuestro amigo campana enfrentando nada más y nada menos que a un rey de la piquería de La Guajira, que es nuestro amigo Julio Salas. Sí, señor. Ave María, por eso se nota ese saborcito a costeño. Y la tanda incluso muy amena, ¿cierto? Lástima que el audio, pues no sé si está muy claro ahí, la gente lo entendió, pero un buen recuerdo y un buen regalo de Telemedellín. ¿Qué tal esa tanda, campana? No, excelente, se fue en el 2013, en el Festival del Peñol. Ah, qué bien. Donde compartí escenario con mi amigo Carriel. Hombre. Y fue una tanda, por ser una persona, por ser el rey de la piquería, muy bonita, muy...
Y no, y se vendió muy bien. Hizo unas trovas muy buenas. Muy buenas. Le cuento que una de las cosas, yo he trovado también con Julio Salas, y es que como él es costeño... Guajiro por demás. Guajiro, maneja ese sabor en el escenario de que si uno no se pone las pilas, como dicen los costeños, los llevan los cachos, hermano. Lo enreda. Porque él desde el que se atraviesa, te mete adelante, se expresa muy bien, se expresa mucho, tiene mucha expresión corporal, y si uno se queda quietecito, se los llevan los cachos, compadre. Sí, señor. Bueno, Campana, Campana, ¿a qué te dedicas ahora, Campana? ¿Qué, Campana no nos ha contado nada, para dónde viene, para dónde va? Yo le iba a preguntar una cosa parecida. ¿Qué espera del 2021? ¿Por qué se divorció? Ah, no, perdón, no, eso no le iba a preguntar. Campana, ¿qué haces ahora? ¿Qué te dedicas? Hermano, yo que todo. ¿Qué necesita? ¿Qué le vendo? No, yo le iba a preguntar por algo en específico, que sí, es lo que está haciendo ahora, ya que gracias a nuestra amistad, pues yo sé que ahora está en la escuela, está como profesor de la Escuela de la Trova del Santuario Antioquia. Sí, muchachos, gracias a Dios y gracias a nuestro alcalde, Juan David. Juan David, claro. Se luchó mucho tiempo por ese espacio y con la llegada de él, inclusive a pesar de la pandemia, ha sido una persona que nos ha apoyado con todo. Con todo. Siempre, y gracias a Juan David, la primera dama. Y estoy por ese lado por enseñar a los niños. Es que si algo es hermoso en la vida... Es pensar en los niños. Es dejar un legado. Sí, inclusive claro. Me salió por ahí una cosa para otro lado, pero no. No sea mi niño, sea nosotros, son como si fueran mis hijos. Sí. Y pues ya aprovechando el programa y lo que hacen por uno cuando uno es niño, nunca se le olvida. Así es. A mí me pasó en el 91, cuando fui semifinalista del Festival Nacional y fue primer suplente a la final. Sí. En 1991, uno pobre, sin plata. Zapatos remendados. ¿Qué pensaba uno en esa época? Yo me acuerdo, que vine por un parque de banderas. Sí. Vine por un parque de banderas y me acuerdo que me eché una limonada, una agua panela en la casa de mi mamá, no había plata. Y listo. Y le cuento que una persona muy especial sacó un billete de 2,000 pesos y me lo regaló. Ese momento, para mí era un platal. Si quiere mencionarlo. Y esa persona no se me olvida, y esa persona es... Raúl Mario Castaño Crispeta. ¡Ave María, hombre! ¡Qué bonito! Ya enseguida conoceremos más de la vida de nuestro amigo Campana. Hablo de la limonada, a mi manera de ver. Preciso la limonada como para irme a comer. Ciales. Por dije. Tantas tandas, tantos recuerdos y tantas anécdotas que nos deja la trova, Campana, Carriel. Amigo Jorge, ¿cómo vamos, Jorrito? La belleza, vamos a sonar a Campana ya gelado. No. Espere, no. Jorge, hombre. Este Jorrito. A cosa más que una suegra fea, ay María, por Dios. Yo quiero invitarlos a una sección maravillosa. La gente nos dice que le encanta esta sección. Los niños busquen su hogar. No, eso es de otra cosa, hombre, Carriel. ¿Cuál? Esta sección porque este programa... tuvo un objetivo inicialmente y es que sea didáctico, que la gente aprenda mucho más de nuestra trova. Muchos niños que están en las distintas escuelas y esa sección se llama el Trove, Trove, compañero. Trove, Trove. Hemos hablado en esta sección, muchachos, de muchas de las variantes, modalidades, estilos, formas de improvisar. Pero hay una que quiero aprovechar que tenemos a un amigo de vieja data de la trova y es hablar del pie de trova. Cuando a usted le hablan de pie de trova, bueno, usted sabe, Carriel también. Jorrito. ¿Es trobar de pie? No, sí, no. Yo. Pie de trova es, por ejemplo, que yo le hago una trova a mi pie. Tampoco. No, mentira, no. Pues pero Carriel lo está diciendo por molestar porque sí sabe. La trova tiene pie. Usted sí sabe qué es el pie de trova. Bueno, resulta que hace años, cuando los trovadores llegaban a la ciudad, al Festival de la Trova, estaba hablando de 1975, bueno, en los primeros festivales, muchos traían las trovas ya aprendidas. Realmente es lo que llamamos coplas, sí. que hacían parte del coplerío colombiano. Ya venían con las trovas listas, entonces en los festivales empezaron a notar eso y se inventaron o aplicaron lo que llamaba el pie de trova. ¿Qué es el pie de trova? Con lo que yo termino la trova, con esa misma octavilla, ese último verso, usted debe iniciar la siguiente trova. ¿Cierto? Hacemos el ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Usted, Campanillo, o al revés. Arranca usted, Carriel. Arranco yo. Y yo la termino. Listo.
es de repente la trova, una vaina soberana. Y qué bonito tener en el programa Campana. En el programa Campana me hicieron la invitación. Gracias por abrir las puertas a esta linda tradición. A esta linda tradición que no le pierdo la fe. Y haciendo el pie de trova, hoy se lo hicimos al pie. Ahí se dieron cuenta lo que es el pie de trova. El pie de trova es recibir con la última estrofita que termina el trovador. Eso. Entonces, ¿qué pasó? Se volvió una exigencia en todos los festivales, bueno, al menos en los grandes, el Rey de Reyes, el Festival Nacional, había que hacerlo. Pero también hubo algo que no ayudó mucho. Ajá, que no cuajaba. Y era que resultaba que en las finales del Rey de Reyes, Palacio de Exposiciones, ya 3 de la mañana, la gente con sus traguitos encima, como ya sabían en qué iba a empezar el otro trovador, cuando yo terminaba aquí, y hoy me gano el Rey de Reyes. Entonces, cuando iba a empezar el otro, todo el mundo cantaba junto con él. El público recibía. Y se estaba volviendo una recocha y estaba dañando mucho la, digamos, claro, la calidad del festival. Claro, distraía al trovador. Eso. Además, Cacao, al yo recibirte a vos con lo último que vos dijiste, es un verso que se me pierde a mí para edificar o para construir la trova que voy a hacer, que la trova es de 4 octasílaba de 4 versos. Entonces, cuando yo te recibo a vos con el último verso, te gastas uno. Me gasto uno y tengo 3 para decir de pronto lo que quiero decir. Así es. Entonces, ahí se volvió a abolir nuevamente el pie de trova como obligación. Sí, señor. Y hoy en día existe opcional. Si usted quiere, arranca con lo que el otro termina, o sea, el pie de trova. O si usted dice, no, yo quiero hacer otra cosa para que mi estrofa, como decía Carriel, quede completa, no tiene ningún problema. Sí, señor. Hace como alrededor de 5 años más o menos en Manizales, de hecho nosotros estábamos, ¿se acuerda que lo impusieron ese año? Ajá. Y eso fue un gallo, un chicharrón, porque ya los trovadores no estamos adaptados a que nos obliguen a hacerlo. Ajá. Esta es la historia del trove, del pie de trova, en el trove, trove, compañero. Muy bien, Cacao, y ahora viene algo maravilloso, algo que me encanta. Póngale cuidado, ahí viene una cosa muy linda. Ay, María. Carriel decía que una cosa muy linda y uno aquí imaginando una cosa no, muy linda. No, y Campana es que... Campana, claro, es que una cosa muy linda. Es que no. Espere que Campana sea el primer sorprendido porque esta sección maravillosa, que es otra de las cosas lindas que tenemos aquí en De Repente la Trova, se llama El Trovador del Futuro. Ah, sí, señor. Porque gracias a que hoy en día existen escuelas de la trova, como la de Santuario, la de Marinilla, la de Sonsonda, la de Urabá, la de Trovemos, la de Astrocol, la de... Bueno, la Don Orlando Velas, que son las escuelas de trova, pues tenemos mucho futuro. Y este trovador del futuro, Campana ni se lo imagina. A ver, Cacao, presentémoslo, pues. ¿Lo presentamos? A ver, yo hago la primera parte y usted dice quién es el invitado. Listo, hágale, pues. Y Campana le da la entrada a ver, yo veo. Del futuro, vale. No sé quién será este día, mas le trovo con cariño. Tengo la seguridad que si se trata de un niño, ¿o no? Sí. Se trata de un niño genio que viene desde el oriente y lo más berriondo es que su papá está aquí presente. ¿Cómo? A ver, yo veo que... Aquí te... la bienvenida, Juan Pablo, hermano, ¿cómo es? ¿Cómo así? Juan Pablo, bienvenido. Saludos a nuestro bando. A los que no sepan, Juan Pablo Gómez es nada más y nada menos que el hijo de nuestro amigo Campana. Ah, yo sí lo escuchaba por ahí. Yo lo escuchaba como con un tineíto. Sí. Una campanita. Hoy les vengo a trobar. Ya saben de quién le hablo. Me presento, mucho gusto. Yo me llamo, soy Juan Pablo. ¡Eso! Yo lo voy a saludar esta noche por acá. Y miren que este pelado trova mejor que el papá. ¡Que se defienda! Es una trova muy linda. Es un niño muy seguro. Para que usted se dé cuenta, con Juan Pablo si hay futuro. Con Juan Pablo si hay futuro. De la escuela del santuario. Y les doy fe, señores, que el trova extraordinario. Juan Pablo, bienvenido a De Repente la Trova. Bienvenido. Gracias. Juan Pablo, de verdad, lo que le digo en la trova, no, créame que no es un lambetazo, no es... No, es que de verdad lo he visto improvisando y me fascina
cómo saca esas ideas geniales para ser tan niño. ¿Qué edad tenés vos, Juan Pablo? Yo tengo 10 años. 10 años, a la edad que yo empecé, bendito. Juan Pablo, ¿y cómo empezaste? ¿Por qué te empezó a gustar la trova? ¿Por tu papá o cómo? Por darle la contraria al papá. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo iniciaste? Es que yo veía a mi papá en festivales grandes. Y entonces desde ahí me gustó, desde una edad muy temprana, pero apenas hace poquito empecé a trobar, así improvisando. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo te hace? Mejor dicho, no, ¿cómo te ha ido? No la pregunta, ¿cómo te has sentido? Bien. Muy bien, ¿te ha gustado? Sí. Imagínense una anécdota, hace poco se hizo el festival de las fiestas de la Loza en el Carmen de Iboral, del cual yo tuve la oportunidad de ser jurado en la versión del festival infantil. Ahí estábamos, el cura fue uno de los presentadores. ¿Quién estaba conmigo de jurado esa vez? Puntilla, el humorista Puntilla, Jorge Londoño, a quien mandamos un saludo. Y me acuerdo que en común acuerdo sacamos un listado de pies forzados. Y me acordé de uno que alguna vez nos tocó en un show online, que era a través de la lectura. Y ese tema, ese pie forzado, justamente le vino a tocar a nuestro amigo Juan Pablo con Lecherita. Y se hizo de eso que se llama una tanda 10 de 10, a través de la lectura. Lo montaron, ¿cierto? Sí. Yo vi esa tanda, muy buena. Pero espectacular. Desde la primera trova que hizo Juan Pablo, yo que estaba en la mesa del jurado, me pasó lo de Amparo Grisales. Le digo, pues, me ericé porque vi unas trovas que yo dije, ¿cómo? Ni esas rimas tan exquisitas le hubieran ocurrido a uno. A ver, ¿qué trova es Juan Pablo? ¿Trova trae, compañero mío? Solo he estado en uno, no en muchos festivales, y se le erizó la piel como Amparo Grisales. Es porque trova muy bien, su trova es muy soberana, y ya viene superando la calidad de campana. Que como Amparo Grisales, yo sin faltarle al respeto, Cacao se parece más a ese señor Don Cheto. ¿Quién es Dios? No lo dice, no lo Él quiere probar bastante para parecer al Cucho, pero ustedes se dan cuenta, este niño trova mucho. Mira, Jorgito le quiere dedicar una trova. Aquí con todo respeto, yo le digo aquí a la gente, el niño no tiene futuro porque es que este ya es un presente. ¡Hombre! Venga ya que don Jorge metió la cuchara, venga campana, hágase por acá por favor, que es que don Jorge le tiene un regalito. Pero tan rápido, Carriel. Sí, hermano. Papá. No, el tiempo aquí sí se va volando. El tiempo se va volando. Don Jorge, ¿qué, usted le hizo, lo pintó? Yo ya me pinté a campana, aquí en Telemedellín. Aquí lo pongo a sonar, ay, tilín, tilín, tilín. ¡Bóstala, bóstala! ¡Bóstala, el señor dice que a mí el mami me pintó igualito, pero es que yo soy muy feo y aquí queda muy bonito. ¡Señores, se acabó el programa, Cacao! ¡Qué tristeza, hermano! ¡Nos vemos la otra semana, si Dios quiere! Está muy lindo el dibujo, de mirarlo soy esclavo. Campana estaba contento y lo dibujaron bravo. ¡Chao, adiós! ¡Ay! Venga, campana, gente, a ver, yo, ¿cómo quedó?